Don't need a speech, I've been here before. Your living eyes cannot hide you walking out that door. So here I stand, bracing my fall. A bit off track, my cards stacked back against the wall. So go ahead and do what you came to do. Forget you. We've done our time, mixed it up. Rolled in the sheets, felt the heat of a fire burning look. But that flame burned out, it's dead and gone. Like an 8-point book on the hood of my truck that I smoked with my shotgun. ¿Qué rollo, mis amigos? Aquí andamos ahorita, una vez más. Aquí andamos haciendo ahorita una travesía. A ver, ¿qué miramos aquí de nuevo? ¿Qué animalitos nos salen en el camino? Así que ahí el compa Hugo, mírenlo, al millón y medio. ¿Qué ahí estamos? Aquí acabamos de encontrar ahorita una cuevita. Vamos a pegarle una chequeadita a ver qué. Y ahorita vamos a seguir más adelante. Así que, pues gracias de nuevo ahí por acompañarme en esta nueva aventura. Vamos sobre la aventura número 114, creo, ¿no? 114. 114, ¿no? Sí, 114. Sí. Bueno, súbele, compa Hugo. Métale turbo. Vamos a ver de qué se trata aquí. Que quiere sacar un gato montés, dice. Yo, ole. ¿Te ayudo? Andas bien liviano, andas al tiro como el compa Rubén, ¿eh? Ahí se hace, compa. Ahí se hace, mi compa. Sí, mira nomás. Una bonita vista aquí. Una cueva. Aproximadamente unos 10 metros ahí para adentro. Miren ustedes nomás. Aquí ya la raza ha quemado ya. Ya está todo quemado. Parece. ¿Hay más que... para adentro? ¿Sigue para allá? Todas estas son cuevas naturales que hicieron de hace millones de años. Aquí andamos ahorita. Andamos en exploración y en aventura. De todo. ¿Cómo la ves, mi compa Hugo? ¿Está suave? Pues, mi compa Hugo es novedad aquí donde andamos ahorita. Anda conociendo ese terreno. Y se le hace muy bonita esta área, y sí, sí que está bonita. A ver un ejemplo de abejas ahí, ¿no? Mira, ahí zumban las abejitas, aquí hay huellas de gatito montés y de zorra. ¿Onda? Y todavía sigue, la cueva sigue para allá, para adentro. En sus tiempos, esta fue una cueva que viene de por allá, de las profundidades. El cual, pues, por aquí salían gases. O lava, no sé, quién sabe. Pero de qué era, era algo de eso. ¿Cómo se mira todo por ahí, mi compa? Está suave, pa. Está limpio. Bueno, vamos a continuar, mi compa. Vamos a seguir avanzando a ver qué hay más adelantito. Ya que mi compa aquí ahorita trae energía pura. Trae mucha energía. Y pura, dice, el 100%. Bueno, ahí vamos a avanzar, vamos al siguiente paso. Míralo, ese compa Hugo. Eso, te quemaste el compa Rubén. Aquí vamos avanzando ahí poco a poquito, vamos acá arriba, vamos a llegar a los pinos arriba, empezamos el mero desierto de lo bajo y vamos a llegar a la pineda, lo mero alto. Ahí vamos a ir poco a poco recorriendo. Aquí vamos, voy siguiendo el arroyo este aquí, a ver qué miro aquí. Fíjense ustedes cómo está aquí, bien, bien lavado del agua, miren de la... Aquí donde en tiempos atrás, años atrás, cuando había mucha agua, que llovía muchísimo. Miren ustedes qué bonito aquí le... Cómo le alijó la piedra. Mira. Mira cómo alijó la piedra aquí. Como unas 5 pulgadas. Unas 5 pulgadas aquí en esta parte. Miren, ahí donde estuvo alije. No hay fina más especial. Lija más especial que el agua. Con el paso de miles de años ahí cayendo agua.
y alijando piedras, rocas. Todo esto aquí está, está lijada las rocas, bien, bien, bien alijaditas aquí con. Tiene mucha agua por aquí, pues, ¿eh? Sí, muchísima agua. Por eso era la razón que aquí donde habitaban los indios, todas estas áreas de aquí, por el agua que nunca le faltaba aquí. Y ahora en estos tiempos, supuestamente por el cambio climático y todo eso, pues ya ni nos llueve casi. Ahí vamos a avanzar poco a poco. Ahorita es el mero tiempo de las víboras, las serpentinas. Necesita tener mucho cuidado uno. Mucho saguaro, ya viene el tiempo de la. Ya viene el tiempo de la fruta, del saguaro. Ahorita está, tienen flores, todos los saguaros están llenos de flores. Y ahora para mediados de junio, para principios de junio ya va a haber fruta. Ahí los que les gusta el saguaro, pues ahora a mediados de junio aquí en Arizona va a haber fruta. Aquí no hay pitaya, pitaya solo hay para el lado de Sonoita, para aquel lado donde vamos a hacer el recorrido, un tiempecito más ahí donde vamos a hacer una travesía. Ahí hay pitaya. Las pitayas son una de las plantas casi donde quiera se da, las plantas desérticas esas. Pero aquí, para el norte y para el este de Arizona no hay, solo para allá, para el lado del West. Bueno, vámonos, mi compa, vamos a seguirle dando, vamos a avanzar. Ahora no trajimos botana, aquí vamos a buscar ahorita, el compa Hugo anda buscando unos conejitos para aventar unos conejitos asados ahorita en la tarde. Y aquí nos salió uno ahorita, pero se fue. Pero hay muchos en esta área. Aquí en esta área hay muchos conejitos, así que vamos a pegar una rastreada aquí así. Vamos a pegar una caminadita aquí en esta área. Órale, mi compa. Ahí déjese ir. Voy a ver qué te he hecho de acá, de este lado, de las ramas estas para acá. ¿Dónde se metió el que dijiste? ¿Aquí? Ahí va para aquel lado, ahí va para allá. Sí, por ahí para atrás, dale ahí vuelta. Porque si no, no va a haber conejito a la noche. Unos dos conejitos no vas para quitar el hambre. Por el otro lado, por así, ajá, por ese lado. Cuidado con las colas secas nomás. ¿Le diste? Sí. No te vaya a ir porque entonces sí. Mira nomás qué bonito está aquí arriba. Con un clima muy agradable aquí. ¿Le diste o no? Sí. A lo mejor ni le diste, Hugo. Sí, aquí está. Tráetelo, compa. A ver si no, no sale nada acá adelantito, allá arriba, allá abajo, ahorita que bajemos agarramos otro ya. Ahí nos lo vamos a botanear allá abajo ya que, porque siempre está haciendo viento aquí así. Ahí cayó. Ahí está. Vámonos, compa. Vamos a continuarle. And I'm always the last one to leave. They call me Double Shot Sam, the two-fisted man of the party scene. Numero uno on your speed dial, the dude you call on Friday night. The prince of the ball, the king of Mardi Gras, and a damn good time. I am the yin to your yang, the ultimate hang, a buddy and a consummate friend. Yeah, but my next hangover, I may not recover, 'cause this one feels like the end.
Esta es una serpiente, cola negra. Esta víbora también es lo mismo peligroso que la diamante. Y dicen que aún un poquito más, más peligrosa. Muchos piensan que porque es cambio de, que tiene diferente color a la diamante, que es por el terreno y que es por cambio de, por el clima, sí, porque esta la se da en lo más alto, donde ya está el clima un poco más fresco, es donde se da la serpiente esta, la cola negra. Y muy bonito ejemplar, color verdecito. Se las voy a mostrar nomás y ya la, ahí para que la miren ustedes. Nomás sin tratar de dañarla, con cuidado. Para enseñarles lo que, el color que tiene. Nomás con cuidadita para no lastimarla y dejarla ir. Arrímale un poquito más, compa Hugo. Déjame arrimarle y para que se mire, mire. Estos animalitos siempre tratan de huir. Esto ya uno es atacado, pero cuando ellas también igual se ven atacadas. Oh. Ahí te va, compa. O piensa que la van a dañar, pero... No traten de hacer esto ustedes. Yo nomás para enseñarles el color. Y la cascabel, grábale aquí la cascabel. El colorcito que tienen, miren. Grábale ahí nomás el colorcito ahí. Ahí está. ¿Sí se mira bien? Sí. Un bonito ejemplar. Ahí la vamos a dejar para que se vaya, para que siga su camino, porque en este tiempo es cuando tienen sus criitas y ya traen los huevecillos en la panza, ya para como para agosto ya empiezan a salir las crías. Bueno, vámonos, mi compa. Vamos. Bueno, vamos a continuar. Miren qué bonito se mira ahí arriba la pineda, ¿eh? Un cambio aquí drástico porque baja. Luego bajando de ahí de arriba donde venimos ahorita. Luego ya empiezan los aguaros, los socotillos. Y es algo que verdaderamente para mí maravilloso. Estar en dos tipos de vegetaciones en cuestión de unos minutos. Bueno, continuamos. Aquí llegamos de pasadita ahorita a un rancho abandonado que está aquí. Y está padre aquí la... Tiene mucha agua, corriendo agua aquí en los arroyos. Miren esta cachora. Bueno, en Sonora nosotros le decimos cachora. Yo la conozco por cachora y aquí el compa Hugo la conoce por... Lagartija. Por lagartija. Como me tira mordida ella. ¿Eh? Que te vaya bien. Salió brava, ¿eh? Sí, salió bravita.
¿Ese es pariente de quién o qué o qué? Dale un mordido. Dicen que están buenas, ¿no? Dicen que son buenas. Sí, a ver. No, ya se fue. Uno, vámonos, compa. Vámonos. El mero tiempo de las víboras, miren ustedes, aquí pasando, aquí sí nos encontramos con una diamante. Y está a la defensiva, Viene contraataque, mira, esta sí viene contraataque. Viene para acá, miren, miren, solita, esta no se está alejando. Déjale que se vaya, mi compa. Vamos a continuar. Ya es la segunda que miramos aquí. Ahí va para arriba ya. Este tiempo ahorita de la primavera es cuando andan las víboras bien activas. Andan comiéndose las criitas de las codornices. Anda también la víbora, la chirrionera, la alicantre. La chirrionera, la negra, la alicantre. Y luego anda la que le decimos la víbora sorda, que viene siendo como la boa del desierto. Y los conejitos ahorita, pues se la andan viendo un poquito negras por las mismas de las víboras. Donde quiera hay víbora ahorita, mucha víbora, y más aquí en esta vegetación que está seca. El zacate está seco, entonces por eso es la razón. Hemos caminado ahorita desde que bajamos de la sierra para acá y hemos visto, yo creo, como unos 30 rastros de serpiente, ¿no, mi compa Hugo? Simón. Sí. Sí, va. Pero pues vamos a seguir continuando ahorita. Y esto lo hace ver peligroso, ¿no? Pues las hierbas tan altas que están. Sí, porque no se mira, absolutamente vas pisando y no miras dónde vas pisando. Y fíjate que aquí se mira rastro como de dos serpientes, como si hubieran andado dos aquí, Hugo. Sí. La otra, mira, va un conejito corriendo que salió ahí donde estaba. Ya, se nos fue. Bueno, vamos a continuar. Vamos a seguir grabando ahí lo que nos vaya saliendo en el camino. Vámonos, mi compa. Fuga. Fuga de ruga. ¿Cayó o no cayó? Porque ya traigo un hambre, Hugo. Traigo un hambre que ya... Aquí agarro otro para acá para abajo. Ya va a llegar la temporada de agua aquí. Ya van a empezar las lluvias. Voy a bajar aquí a revisar unas cuevas que están acá, a ver qué se mira aquí. Ahorita también es el tiempo de la miel, ahorita de las colmenas, de las abejas, para ir a sacar miel. Ahorita es cuando están bien cargaditas y no hay como la miel natural. Voy a dar una revisadita aquí abajo, unas cuevas que mire de ahí arriba, a ver qué se mira ahí. Muy andado aquí, tiene mucho animalito hay aquí. Miren ustedes qué boyerío hay acá. A ver si me sacan las abejas de aquí. También ya van a empezar a salir las tortuguitas ya. Y hay rastro de víbora. Igual también hay rastro
De ardilla, no, por ardilla aquí. Bueno, voy a ir a ver al compa Hugo, a ver cómo anda, porque se me anda muriendo de hambre. No, no trajimos lonche ahora. Dijo, no, al cabo que agarramos unos conejitos. Y ahorita anda con que se me anda muriendo de hambre. Ya no aguanta, dice. Bueno, ahorita por pues, todo el trayecto, todo lo que hemos caminado, nos han salido dos serpentinas y dos conejitos. Yo creo que ya con esos conejitos la hacemos ahorita. Lo bueno que ya se calmó un poco el viento. Y ya podemos ahorita hacer una carnita asada. Vamos a buscar un espacio nomás donde sea área para hacer una carnita asada, porque está peligroso, está todo seco y podemos hacer un incendio. Y eso hay que tener en cuenta siempre. Precavido. Ser muy precavido. Aquí estaba mirando un nido de rata ahí, miren. Ahí tiene donde tranquilamente ahí se echa la ratita. O se pone a cuidar ahí que no les va a llegar una serpentina. Porque hay demasiada serpentina. Bueno, vamos a continuar. Aquí nos encontramos otro animalito del desierto. Este es el camaleón cornudo. Miren ustedes qué belleza. Es el camaleón cornudo del desierto. Aquí ahorita está hinchado. Ya se hinchó. Es como... Este animalito, la defensa de... avienta spray por los ojos. Avienta sangre, como un sprayazo de sangre. Cuando se ve atacado. Cuando ya llega un coyote, un animal que lo quiere comer, avienta la sangre. Ya me ha tocado a mí. A mí me ha tocado llevarlo así cuando voy caminando con él así. Y desde acá me avienta la sangre hasta la cara. Miren ustedes qué belleza. Para los que no conocen este animalito, ahí tómale compa Hugo donde se mire bien. Así que mire que el solecito. Ahí está, mira. Ahorita está tranquilo. Cuando ya se siente que se siente perdido, atacado, se le empieza a hinchar las glándulas estas de los ojos y ya está llenando de sangre. Ahorita está muy muy tranquilito. Hay de varias clases, hay unos que no tienen los dos cuernitos estos de aquí en medio. Y este tiene todo puro piquito de ese. Este se alimenta de hormigas. Casi siempre se le mira cerca de los hormigueros. Ahí lo voy a soltar para que lo miren. Lo vamos a dejar que se vaya porque... Igual este animalito está... en peligro de extinción y está prohibido ni para llevárselo a casa como mascota, mucho menos darle muerte. Miren nomás. Y pocas veces se llega a encontrar uno en estos animalitos andando por aquí, porque están, como les digo, están en peligro de extinción, están escasos. Vamos a continuar, ya nos está haciendo tarde. Qué bonita montaña tenemos acá enfrente, mira mi compa Hugo. Mira nomás. Qué belleza, qué belleza. Mira, tipo oeste, ¿eh? Ahí como para hacer una película del oeste. Las aventuras del oeste. Ahí está, mira. Próxima aventura ahí, ¿no? Una bonita fotografía aquí.
Si te gustan mis videos, da like, suscríbete y comparte. Y seguiremos juntos siendo parte de estas exploraciones y aventuras. Gracias.